tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Letras Postcréditos, ya fundado, más bien ya siguiendo esta nueva serie de otro nuevo formato que estoy intentando explorar o que prácticamente vuelvo a improvisar y en el cual no me dejó toda una noche dormir porque era como de ya hay que empezarlo a hacer, o sea, ya no hay que esperar para poder inaugurar este nuevo formato para que pues fluyan las historias y ya no te esperes a planearlas y todo ese desbrolle mental que según yo tenía, sino simplemente ya como venga, no importa. Entonces, pues una película que pues no sé por qué quería como tardarme o simplemente no hablar de ella, era pues Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese. Claramente esta es una de las películas que a nivel como, pues sí, Hollywood, grandes producciones, directores de este cine nuevo que va saliendo y que se va a estrenar en salas como tal, hay películas que claramente año con año, pues conforme las van estrenando, uno en lo particular las va esperando. Una de ellas pues claramente fue la de ver de este señor, y pues conforme uno se va involucrando en estas cosas, pues claramente más allá de andar de payaso, cómo decírselo, de póster o de snob con estas cosas, realmente pues va realmente identificando el hecho de que pues hay calidad en algunas cosas, en algunas producciones bajo el mando de algunos señores, como es el caso en este sentido de Martin Scorsese. Y pues nada, a ver, pues ya de antemano, más allá de después enterarse que la película iba a durar 3 horas, una cosa es saber que la película va a durar 3 horas, pero otra cosa es ya qué va a pasar o cómo va a estar uno en esas 3 horas, es decir, pues qué tan cansado tengo que yo o no está para poderla ver, o qué tan relajado y mentalizado de que puede tanto ser una cosa lenta, tanto como puede ser absolutamente hiperdinámica, y todas esas 3 horas están pues de manera cardíaca totalmente pegada a la pantalla. Y pues no, o sea, ese no es el caso, pero realmente el hecho de saber que iban a pasar 3 horas era como, a ver, entonces si te duermes un poquito, pues ya ni modo, ¿no? Ya en su momento la estarías viendo posteriormente cuando llegue a la plataforma. Si no te duermes, qué bueno, pero pues también ten en cuenta que este señor no hace como, sí ha hecho cosas pues un poco todavía más rítmicas, un poquillo más rápidas a lo que desde El Irlandés nos ha entregado en concreto, pero realmente pues no, este no fue el caso, pero está bien porque creo yo que independientemente desde que refuerza nuevamente su estilo, no es que no entregue nada nuevo, simplemente pues va ampliando la gama en la cual él cómo va contando ciertamente aspectos o retratos o visiones de las cuales él tiene respecto a Estados Unidos en concreto, o a la historia justamente de este país al cual él pertenece. Es una manera muy curiosa de ir haciendo como historia, no solamente del cine, sino historia específicamente de Estados Unidos. Y pues claramente escoge un momento en el cual pues no muchas veces podemos encontrar, por la desafortunada visión que tiene Hollywood de hacer pues producciones más que pretendan como vender y hacer dinero y hacer negocio, pues, y claramente no se le puede criticar eso porque al final ellos son los mandamases del negocio, de la industria del cine, pero dejan de lado justamente aspectos que realmente pues valen la pena pues criticar o ver y señalar, que es como de hey, aquí hay cosas que también valen la pena explorar, no solamente por morbo, no solamente por hagamos fama de que justamente tenemos que pensar sobre estas cosas o sensibilizarnos sobre estos temas, no, sino que, no sé, realmente es importante recuperar todo lo posible y ver todas las posibilidades en las cuales uno puede como ir haciendo cine y ahí retratando pues distintas épocas y distintas historias en la manera en la cual nosotros también las podríamos como contar, o en este caso ellos las pueden ir contando. Y pues es la historia justo de un individuo que está interpretado por, digo individuo, no sé por qué incluso guardo o me callo el nombre de los personajes en el sentido para no spoilearles la historia, pero pues nada, o sea, como tal nosotros tenemos como reparto a Leonardo DiCaprio,
a Robert De Niro, que incluso, si mal no recuerdo, sería la segunda vez que ellos participan juntos en una película. La primera es una viejísima, en la cual ni siquiera es Martin Scorsese quien los junta. Y si no recuerdo bien ahí, perdonen, ahí es súper, el súper feo dato, pero es un Robert De Niro súper joven y un Leonardo DiCaprio niño, ¿no? Y una película complicada y dura y bastante, que tiene escenas que dices, órale, o sea, no me esperaba que encontrar o alguna vez escuchar eso y entender un poco como el peso o el impacto de lo que puede haber implicado haber escuchado esas líneas y haber visto como tal en concreto esa escena. Y pues nada, o sea, este señor está interpretando a un veterano de guerra que acababa de pelear específicamente en la Primera Guerra Mundial. Estamos situados justo en el momento en el que apenas está incluso iniciando el FBI, o sea, ya existe J. Edgar Hoover, ya existe un cuerpo de policías en el cual pues ya trabajan casos a nivel federal, ya no solo de manera local, conforme pues lo podemos encontrar en ciertos estados, en ciertos como pueblos específicamente ahí en Estados Unidos, sino que ya son casos que ya tienen que ver directamente a nivel nacional, y justamente por eso termina dentro de tantas cosas naciendo el FBI. Pero pues nada, o sea, curiosamente dentro de las tantas tribus, y de las pocas aún así, tantas y a la vez pocas tribus que todavía tuvieron la oportunidad de haber sido como segregados o relegados a tierras que les terminaron como diciendo, pues allá podrás vivir tú, indio nativo, en estas tierras nosotros te dejamos, nosotros vivimos de este lado. Y pues curiosamente, en estas famosas reservas que ellos tienen, pese a que quizá no eran específicamente nativos de ahí, ellos pues deciden, pues sí, aceptar, digamos, pues ya no les quedaba de otra esta oferta de irse a vivir allá. Pero para su fortuna, toda esta tierra es una de las tierras en las cuales justamente pues están llenas de petróleo, y claramente los primeros enriquecidos durante generaciones pues fueron estos señores. ¿Y qué es lo que terminó por suceder? Pues la avaricia de este famoso pues estigma o estereotipo del hombre blanco en busca pues del enriquecimiento por sobre de toda cosa. Y pues también es esa dura y fría y pues real visión que se tiene también por el estereotipo de un estadounidense en particular, que pues en este caso Scorsese no repara en mostrarla como tal en diversas escenas. Hay una bastante memorable que incluso hasta sale en el tráiler, no es una específicamente un spoiler, pero cuando justo ya las cosas se complican y el personaje que está interpretando Leonardo pues tiene que ir a ver pues a un grupo de personas bajo la cual pues le han apoyado, le han representado hasta cierto punto, son todas personas pues blancas, ¿no? O sea, se ve como todo el rollo del privilegio, todo el rollo de la posición que ellos buscan ocupar por sobre de todas las otras personas que ellos creen que tienen por debajo. En el momento en el cual todos casi al mismo tiempo miran cuando él llega, esta alusión de que pues son estos pues lobos hambrientos, ¿no? En los cuales están sedientos de riqueza y poder por sobre de cualquier cosa. Es una escena bastante que dices, uff, o sea, hasta se emociona, pero a la vez también se pone un poco la piel de gallina, y a la vez también se pone un poco fría la cosa, porque dices, wow, o sea, entendiendo un poco cómo se ha desarrollando toda la película para ver esa escena en concreto, pues claramente tiene sentido que pues congele un poco la sangre esa escena en particular. Y pues bueno, a ver, este señor llega para buscar pues cierto favorecimiento, simplemente buscar trabajo con su tío, que es el personaje interpretado por Robert De Niro. Y aquí curiosamente, pese a que, a ver, nosotros entendemos y sabemos que Martin Scorsese, gran parte de su filmografía le ha encantado hacer o filmar pues las mafias, distintas mafias, no necesariamente siempre la mafia de la droga o la mafia del alcohol, sino o crimen organizado en concreto, sino distintas maneras en cómo pues las mafias o ciertas organizaciones criminales pues pueden como tener pues estar desenvueltos totalmente, ¿no? Lo podemos ver en Los Infiltrados, lo podemos ver nosotros también en Gangsters de Nueva York, lo podemos ver justamente también en la última película de ese señor, El Irlandés, que no necesariamente, reitero, eran cuestiones criminales, pero, o sea, eran la asociación de sindicatos que supuestamente son
cosas, pues entre que civiles, sociales, pero al final terminó siendo otra manera de ser una organización criminal, ¿no? Y aquí no pasa totalmente lo contrario, porque curiosamente toda esta gente no nativa, blanca, que llega a asentarse, que llega a vivir en esta zona donde realmente era tierra de todas estas gentes indias, de todos estos nativos, pues empiezan a asesinar uno por uno, de a poco, de manera, tanto de una manera descarada o fingiendo muertes de otros, para justamente irse apropiando de estas herencias, de estas riquezas, y pues terminar pues por desaparecer a toda esta, a todas estas personas. Las coincidencias quedan en el que el personaje de Leonardo termina por casarse con una de las pues tantas mujeres que andan entre que solteras, pero que son definitivamente poseedores de una gran cantidad de dinero, y a lo largo de la película pues toda va a irla desarrollando, en el sentido de que es poco a poco ir, sí, claramente primero ya tener el contacto civil de que en algún momento el dinero terminará pasando a posesión de él y entre que a sus hijos, pero a su vez también es no solo casarse en concreto y vivir de las comunidades en las que uno puede vivir ya estando como con acceso a esa cantidad de dinero, sino que realmente pues paulatinamente ir pues matando a con quienes justamente se terminaron casando, y así de todo un sistema bastante pues calculado y ya exageradamente organizado, reitero. Y pues nada, o sea, créanme que toda esa lentitud son como piezas que se va tomando el tiempo, se va tomando el tiempo, va mostrándonos a quien nos tiene que ir mostrando, incluso cuando ya tienen que ir investigando justamente los casos ya a nivel federal, reitero, ya por parte del FBI de aquel entonces, pues es cuando dices wow. Y hay una escena muy en particular que pues sí, claramente es ya muy muy al final, que es la que vale para mi gusto totalmente la pena. No se las voy a contar muy muy en concreto para realmente pues no estropearles la película, pero creo que hay un momento en el cual la mujer, en este caso interpretada, y coincido con varias otras con mis opiniones que he podido encontrar por ahí, en que pues pese a que los pesos pesados como son Robert De Niro y Leonardo DiCaprio eran como las verdaderas estrellas a relucir en la película, en mi gusto, para mi gusto, quien termina como pues robándose toda la película con las discreciones y no que tuvo contar con respecto a su actuación, es la señora, ¿no? La señora con la nativa, que bueno, este papel de esta india nativa que interpreta esta mujer que se llama Lily Gladstone, que reitero, o sea, tampoco es como algo que te vuele la cabeza, pero claramente no puedes negar que pues hizo a un lado a estos dos señores, y con justa razón para mi gusto. Esa escena lo vale todo, porque ya tras haber pasado pues todo el drama que claramente han estado viviendo ya después de esas 2 horas y media de película, en el momento en el que ella le pregunta a él qué es lo que le ha estado haciendo todo este tiempo, y él termina por decir, bueno, más bien él le contesta lo que le contesta, y la manera en que ella reacciona, reitero, estoy cuidando mucho las palabras que estoy escogiendo para no estropearles específicamente de lo que trata la película en concreto, incluso con quien fui yo a ver la película en el cine, nos miramos luego nos volteamos luego a ver, y fue como, güey, claro, ¿no? O sea, la cagó, sí, pero ese fue como el aplauso de claro, güey. Curiosamente, 2 horas y media para que una escena tenga sentido, pero que esa no solamente la escena tenga sentido, sino que realmente le dé toda la vitalidad a la misma película y le dé pues justo este realce a que pues ha valido la pena ver todo. Creo yo que va a ser referente a esta escena en particular, y ya el resto pues claramente es el final de la misma. Entonces pues nada, aparecen sí varios actores que nosotros podemos ir reconociendo, incluyendo a Brendan Fraser, que ya pues viene de pues regresar a este mundo de Hollywood, que viene de ganar su Oscar, y que pues bueno, o sea,
es algo que yo también quería ver, porque pues claramente también me subí a ese tren de apoyo, aunque ni a uno ni lo tope, pero de apoyo a pues que pues este señor pues regresara a hacer más películas y nos siguiera entregando nuevas historias, nuevas interpretaciones, y de lo que hizo en The Whale, algo totalmente pues frágil y pues tierno y pues claramente despreciable, a alguien totalmente rudo, inteligente y bronco y brusco. O sea, es algo también como para este cara. Es un grande, Brendan Fraser. Ya lo verán ustedes en su momento. Fue muy criticado incluso también por haber hecho ese papel en concreto, pero pues nada, son solamente ahorita como comentarios que yo puedo ir solamente estoy soltando porque sí. Y pues nada, o sea, creo que no se deja no se censura Martin Scorsese con las escenas que tiene que censurarse. Al contrario, si hay balazos, hay balazos, y se muestra cómo cae muerta la persona y cómo la misma la sangre y los sesos pues salen como pues todos desparramados, ¿no? Si hay groserías que decir, o sea, si no hay censura en ninguna parte de la película. Y pues nada, creo que realmente, reitero, no es el irlandés, no es tan pesada, eso sí. O sea, claramente por eso hay maneras en las cuales las películas, pese a que duran 3 horas, pueden, dentro de lo lento, realmente ser pesadas o no, ¿saben? O sea, realmente para muchos quizá fue una prueba haber visto el irlandés y nos hayan entre medio acostumbrado, que justo pues pueden haber películas que dentro de todo lo que integran puede realmente ofrecernos algo valioso, pero a su vez esa lentitud pues ya se nos aligera para con otras nuevas historias que tienen que ver como con este ritmo. Y pues claramente pues la manera en cómo también recrea la vestimenta de todas estas personas, la época, los carros, el mismo pueblo. Incluso estoy muy seguro en que mandó a construir todo este pueblo para justamente él poder simplemente filmar toda esta película. Pues satisfacción como tal el maestro. Espero también a ustedes les satisfagan sus momentos. Si todavía alcanzaron a verla en el cine, quisiera claramente escuchar como la opinión que tienen al respecto. Si ya no, tengo entendido que solamente va a estar disponible en Apple, porque justo ellos produjeron, o pues fueron quienes, fue la casa entre que productora en conjunto de con Paramount para producirles esta película, que pues bueno, pues a ver qué tal le va en sus próximas nominaciones. Bueno, eso no es tan importante, pero pues claramente es una película que valió la pena esperar, cumplió. Tampoco es algo que te vuele la cabeza, porque claramente quizá Martin ya ahorita ya no sé si tenga todavía la energía o no se tenga como dejado guardado algo, pero esta es como de su top 3 para abajo, pero bien hechas. O sea, que no desencantan, sino todo lo contrario. Entonces pues nada, palabras más, palabras menos, yo las estaría también como medio complementando en la descripción de los de donde yo termine subiendo esto, tanto en el canal de YouTube como en Spotify. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Diego, esto es Letras Proscritos. Muchas gracias por acompañarme en estos minutos aún todavía atropellados. Estoy pues todavía entre que calentando y sacando ya de mi sistema esto que yo pretendía, reitero, ni siquiera hablar de ello, o entre que escribirlo no sé cuándo, pero creo que prefiero ya mejor ir acostumbrándome a hacer este tipo de clips, episodios, para que pues empiece a fluir más historias que yo voy descubriendo. Definitivamente veo más cine, porque es poco más, dejen ustedes de que sea un poco más fácil, sino que tras haber leído Oppenheimer, realmente el leer libros, dependiendo qué libro, es como me lo termino comiendo o como realmente lo voy disfrutando. Y ese es el otro placer de la lectura. Ver cine es un poquito más fugaz. Entonces por eso curiosamente hace un gran equipo con hacer este tipo de videos, comentarios en este tipo de plataformas. Entonces pues basta de pavadas, reitero, muchas gracias por haber visto esto. Que tengan un excelente tarde, día o noche, sea en el momento en el que ustedes estén viendo. Reitero, mi nombre es Diego, esto es Letras Proscritos. ¿Qué les pareció a ustedes Los Asesinos de la Luna? Reitero, hay varias cosas que claramente se pueden como comentar. Estos solamente son como comentarios preliminares que pues pueden irse como comentando a lo largo
pues del año, y cada vez que pues salgan comentarios y el debate pues simplemente se va a ir haciendo en los comentarios, y si ya de repente se me ocurre decir otra cosa, pues ya a ver en qué momento como que lo platico o no. Entonces, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. No sé cada cuándo, con qué frecuencia yo estaré como publicando estos nuevos formatos, pero pues de que ya tengo o ya iré armando el stock, pues ya lo estaré definitivamente armando. Entonces, pues nada, nos vemos en la próxima y pues muchas gracias.